Recordad, chicos, que en AOEA podéis comprar, vender o intercambiar cualquier objeto de vuestro inventario, ya sean gorros, coches, explosiones de gol o universales. Además de ello, tenéis el código DualView para que os hagan un 3% de descuento en todas vuestras transacciones. Enlace directo a la página oficial de AOEA en la descripción. Hola, muy buenas a todos, chicos, estamos en un nuevo vídeo y esta vez venimos a quemar los coches. Esta vez tenemos más de 200 coches para quemar. Algunos sé que se tira de los pelos cuando ve esta serie, los nuevos cuando entráis os impacta mucho, pero es algo que tenemos que hacer cada cierto tiempo para limpiar el inventario, ¿vale? Porque se acumulan los coches, estos coches no los usa nadie, ya sabéis que solo se usa Otane, Batmóvil y Dominus, y esto pues te sobra directamente, y es mejor transformarlo en ruedas, que sí te sirven para los diseños, en ruedas, que te sirvan para jugar competitivo, que tener un garaje de 200 coches que no usas, ¿vale? Así que, let's go, empezamos. Vamos a empezar a quemar los breakouts, ya sabéis, tienen que ser coches de no caja. De hecho, que sepáis que yo cuando hago directos en Steamcraft, por ejemplo, me da igual que me cambiéis los coches que sean, es decir, un breakout Siena por un breakout blanco, os lo cambio, os doy el blanco, porque yo les quemo, entonces no me importa cambiaros uno por otro, ¿vale? Empezamos con unas Falco verdes, estamos buscando las 10 y negras, ya sabéis, las ruedas que más valen, las ruedas más bonitas para el competitivo. No nos importaría tampoco Neptune o Stern negras, que también son muy bonitas. De hecho, las Stern yo las uso en PC, que es donde yo juego, y están preciosas, ¿vale? Vamos con las Sunbuch azules. Estas también son muy bonitas. Eran mis ruedas preferidas cuando no existían las cajas. Eran mis ruedas favoritas. Eran en amarillo, que es como vienen, pero al quemar coches, pues ya sabéis que os salen de color. Así que vamos a seguir dándole caña. Vamos con las Merps. Vamos a quemarlas. Nos salen las Stern, pero en azul, o sea, Dios, casi. Os lo juro, o sea, me tocan las Stern negras y no las tradeo, o sea, os lo juro, me las pongo ahí en el coche, aunque no juego en play, Vale, las tenemos ahí. Vamos a ver si buscamos las 10 y Octavian. Las Octavian tampoco son feas. Bueno, realmente en negros que ninguna son feas, o sea, son todas muy buenas para el competi. Y mucha gente me pregunta que por qué, básicamente porque es como algo mental. En Rocket League son muchos factores mentales, igual que hay coches que tienen la misma hitbox y tú utilizas el Octane, no utilizas un montón de coches que tienen la misma hitbox, son cosas rayadas mentales, ¿vale? O sea, no es nada del otro mundo, igual a ti no te funciona. Las 10 y pero en morado. Podía haber tocado, podía. Seguiremos intentándolo. Vale, tenemos dos Mercs, vamos a poner por aquí los tres Mercs Sienas. Lo que vamos, y salen unas Rider blancas o gris. Grises tienen pinta, ¿no? Bueno, luego los revisamos los colores bien, porque algunos ya sabéis que es difícil de ver desde lejos. Vale, quedamos 5 rojos hot grises. ¿Nos tocará un Octa blanco? No. Vale, dos Mercs, dos rojos. Ahí estamos. ¡Oh! ¿O son grises o negras? Bueno, yo creo que son grises, ¿no? ¡Qué pena! Vale, seguimos quemando. Go, Invader. Las Invader, por ejemplo, no. Las Invader son las ruedas que yo las detesto. Las detesto bastante. Vale, seguimos quemando un poquitín. Vortex blancas, ¡ojo! Estas sí que son bonitas, Estas son muy bonitas. De hecho, las Vortex negras yo las llevé muchísimo tiempo cuando me tocaron en PC. Me gustaban bastante. Uy, se me ha ido. Pequeño fail. Un misclick. Ahí estamos. 10 y moradas otra vez, no te creo. Es que veo el color oscuro y ya, pum, ¿sabes? Se me iluminan los ojos. Se me iluminan ahí a tope. Vale, ponemos la del rosa, los Venoms. Spider. Las Spider no son feas del todo en negro, pero en otros colores no me gustan nada. Vale, ponemos estas. Let's go. Los Rider tampoco, esas son horribles. Ponemos dos. ¿Ahora? ¡Uy! Las túnicas también son muy bonitas, pero bueno, al menos han tocado en blanco, ¿vale? O sea, no son cosas que no vayamos a tradear. Es decir, esto seguramente lo trademos fácilmente, pero las almas tampoco son buenas ruedas. Vale, seguimos quemando. Todavía nos queda el inventario de PC, así que no os preocupéis. ¡Vamos! Vortex verdes. Colores muy fuertes en las Vortex siempre. No sé por qué, en las Vortex brillan mucho todos los colores. Vale, seguimos. Falco, nada, la Falco también son caquita. Tranquilos, que parece que queda poco, pero todavía quedan unas tiradas. TX Devil Rosas, que nos van a dar unas Invader negras. Vale. A mí no me gustan. La verdad, no me gustan porque hay como mucho hueco ahí y no me acaba de funcionar. Pero para el competitivo, a gente que le guste las Invader, pues tradeado. Así que bien. No nos vamos a quejar. Podemos pedir llaves fácilmente por estos objetos. Las Alchemist, que tampoco llegan a ser feas, pero que tampoco se llegan a usar mucho.
Y ya la última tirada que nos va a tocar unas veloces verdes que tampoco valen para nada. O sea, hay muchas ruedas que no valen para nada, pero realmente nos ha tocado mucha que sí. Vamos a mirar rápidamente las ruedas, a ver cuáles han sido el resultado. Y he visto esas 10 y ya me he cabreado un poco. Tenemos Alchemist Lima, tenemos Almas Amarillas, pues ya sabéis que esto lo podéis tradear en Steamcraft cuando hago directos de tradeos. Tenemos por aquí, vamos a ver. A ver, que tengo muchas ruedas del pase. Las dos 10 y moradas, es que fijaos qué oscuras son. O sea, en las 10 y pasa lo contrario a las Vortex, se ven todo muy oscuro. Y claro, las negras pues son dios, ¿vale? Son las diosas del competitivo. Falcos verdes y naranjas. Tenemos también más amarillas. Vamos a ver si encontramos algo más por aquí de lo que nos haya tocado. Las Invader negras, que como veis, están bastante bien. Lo que pasa es que como hay mucho hueco, pues a mí, por ejemplo, no me acaba de llegar a gustar. Pero se ven bastante bien el coche, la verdad, con las Invader. Vale, Loas tenemos en amarillo. Vamos a ir bajando a ver si encontramos algo más interesante. Las Lowrider que nos habían tocado en negro. O sea, eran negras, no eran grises ni blancas, eran negras. Pero como veis, no... no sé. A ver, yo creo que las puedo colocar, ¿no? Las puedo intercambiar, pero... No sé, yo no las tradearía. Las Swain, que no eran negras, eran grises también. Ya veis que en gris no, casi no se ven. Negro, pues, mucho menos. Seguimos mirando a ver si encontramos algo más interesante. Protex, las Spider que creo que nos habían tocado, que horribles, horribles, feísimas. Las Strength en cobalto, fijaos, el cobalto, qué fuerte, qué oscuro, es como las 10 y, o sea, en negro son bestiales. Tenemos por aquí las Sky Blue, las Sunboots, que a mí me gustan, o sea, a mí es que esta rueda me gusta, os lo juro, estas ruedas son las que más he llevado. Tengo ahí 2715 kilómetros, o sea, cuando empecé a jugar Rocket League eran las que usaba. Y aquí por las Sky Blue. Vale, seguimos bajando. A ver qué tenemos más por aquí. Las túnicas blancas, que también las voy a colocar bastante rápido y bien. Las Vortex, que eran... Yo pensé que me había tocado blancas, igual en PC, no sé. No, no estoy seguro. Vale, y estas son verdes. Vale. NP, no pasa nada. Y Vortex verdes. Bueno, pues está bien. No nos vamos a quejar, ¿vale? No, está bastante bien. Pues nada, chicos, vamos a ir con el inventario de PC ahora. Yo resultaba, creo que tenía unas Vortex grises, pero no sé si me habían tocado o algo ayer. Pero bueno, da igual, dejémoslo. Son grises, no son blancas. Nos va a costar tradearlos, nos los vamos a comer un poquito. Pero intentaremos colocarlas. Las metremos ahí para intentar convencer ahí. Pues te pongo unas Vortex grises. Así que nada, chicos, no me detengo más y vamos a ver a quemar más coches. Vamos a quemar más coches, que esto es lo que mola. Bueno, chicos, pues ya estamos en PC, vamos a empezar ya. Vamos a buscar los coches de no caja para poder quemarlos y que nos toquen estas cositas. Vamos a ver, vamos a quemar estas ruedas que queremos de color, las 10 y negras. ¡Ojo! Las Stern negras. Creo, espera. Igual son grises. Pero son las ruedas, me hace gracia porque en el anterior capítulo me tocó el León negro, que es el que yo llevo, y ahora me han tocado las Stern negras, que son las que yo llevo en el equipo rojo. O sea, si me han tocado, claro, que igual luego es gris y nos estamos flipando. Por eso, cuando me tocaron las zomas blancas también, no quise alegrarme hasta que vi el color, por si acaso. Por no hacerme ilusiones a lo tonto. Vortex rojas, también muy chulas, fácil de tradear. Vamos con los breakouts. A ver. También una Merc. Octavian rosas, nada, esto nada. Vamos con las Merc rosas. Tenemos una cobalto, la ponemos aquí. Quemamos y tocan las 10 negras. Las almas, siena. Desastroso. A ver. Vamos a quemar otras 5 Mercs. Falco blancas, bien. No pasa nada, siempre que te dicen ruedas negras o blancas, o sea, y cuelas unas falco blancas y ya está. Aunque no sea muy buena rueda, pero va a tradear, y como es blanca, pues se tradea bien. Vale, ponemos 4 Mercs verdes. Hacemos el trade up. ¿Túnica blancas otra vez? Creo que me han tocado las túnicas blancas en las dos. está bien, esa se puede tradear muy bien también. Perfecto. Vale, quemamos las Rat Rot, que no habían tocado ninguna, y menos mal, porque es que son un asco de ruedas. Cuidado con los Octanes, le saltamos, que esto no queremos quemarlos, sobre todo el blanco. Vale, seguimos quemando. Las Stern rojas, vale. Nos vamos con los Roat Hot, que todavía quedan un montón. Parece realmente que se acaba, pero no, o sea, como están acumulados. Las Sunboots blancas, ojo, ostras, empecé. Empecé se está comportando, o sea, incluso me lo llegaría a quedar, pero como lo tradeo, pero yo me lo quedaría, o sea, lo juro, las Sunboots blancas. Vale, seguimos con los Roahots. Que vamos, y salen unas Octavian verdes. Es que encima sale el nombre
y luego tarda en salir como un segundo ahí el color. O sea, es horrible. Lo estoy pasando mal. Estoy pasando mal. El Venom blanco, todo fuera. ¿Las son blancas? ¿En serio? ¿Qué dices? Te había conseguido unas cuantas llaves, así con la tontería. Vortex azules también, bastante bonitas. Ahora las miramos todas. Ahí están. 10 y moradas, no te creo. No te creo. Más 10 y moradas, no, por Dios. ¿Cuál es la probabilidad? Recordad que todo esto lo podéis tradear en Steamcraft, chicos, ¿vale? O sea, yo os tradeo ahora, les hago en Steamcraft. Así que el que quiera venir a tradear estas cosas antes de que vosotros lo veáis en YouTube, porque yo esto, pues ahora lo subiréis dentro de 3 o 4 días. Y en Steamcraft tradearé ahora en media hora o en una hora, más o menos. Así que aprovechen, aprovechen. Neptune azules, vale. Son buenos colores, verdaderamente. O sea, que tampoco me estoy quejando. Y buenas ruedas también. Vale, seguimos quemando. Trajir cobalto puede ser, porque el aura, no sé, creo que es trajir cobalto. Ahora lo miramos. Me ha tocado trajir, creo. Que son muchas ruedas, la verdad es que es difícil sacar las 10 y negras, porque son muchísimas ruedas las que te vienen preterminadas en el juego. Las HMIs amarillas creo que eran. Y tenemos por última tirada, me parece. Sí, justo además, 4 X-Devils más el X-Devil rojo, eso es. Así que ¡let's go! Almas Sky Blue, muy buenos colores. O sea, han tocado ruedas que algunas son muy pobres, pero han tocado muy, muy buenos colores. Vamos a empezar de abajo arriba, ya que estamos aquí abajo con las zombas. Han sido las Vortex rojas, a ver. Vortex rojas, ahí las tenemos. Vortex cobalto, la verdad que están bien, porque te las pones una para el equipo azul, otra para el equipo rojo, y ya tienes para los dos equipos. Las túnicas blancas otra vez, perfecto. Trajil, que las tenemos cobalto era. Vale, sin problema, también las tenemos aquí en amarillo y en rosa, pero esta no nos han tocado, creo. Vamos a seguir buscando por arriba. Las Esther negras otra vez. O sea, yo tenía estas, que las tengo en inusual, ¿vale? Y estas que están en exótico. Os comento, porque hay mucha gente que me pregunta el por qué estas ruedas son más valiosas que estas. Dual, ¿por qué si la categoría exótico es más grande que la categoría inusual? Porque estas ruedas solo se podían conseguir en 2016, cuando tú terminabas partidas, muchas, ¿vale? O sea, esto era muy difícil de sacar. Jugabas mucho, mucho al Rocket League, cada muchos partidos te podían llegar a tocar las ruedas del juego, no existían las cajas, te podían llegar a tocar de color, ¿vale? Antes no tenías que hacer estos trade-ups, estos quemando, ¿vale? Sino que jugabas muchas partidas, estaba el típico mito de que si juegas mucho con una rueda te tocaba ese color, pero era mentira, simplemente era una rueda al azar, y así era como tú podías llegar a conseguir ruedas de colores, antes de que vinieran las cajas y todas estas historias. Y por eso, esta rueda sé que la sacó alguien en 2016 y esta rueda es actual. Entonces, vale más esta porque está de antigua, ¿vale? Es de hace ya 3 años. Entonces, eso, acordaros. Vale, y macho, gracias que me ha tocado las Esther negras, que ya son las que uso yo en el equipo rojo. Y me tocó el León negro en el capítulo anterior, en el que mando para conseguir los octanes de color, el mismo turbo. O sea, me vale, me vale. O sea, el que esté en Steamcraft y quiera copiarme el coche va a tener ya las ruedas y el turbo. Las OEM, que me han tocado las blancas. Bien. Neoctavian creo que eran las rosas. Neptune, esta sí que nos ha tocado las Sky Blue. Tampoco ningún buen... no son buenas ruedas. La Low Rider, verdes y naranjas, que tampoco nos interesan. Y tenemos por aquí, a ver si encontramos algo más. Creo que todavía debería de quedar algo. A ver, seguimos subiendo un poco. Las 10 y moradas, que nos han tocado 3 veces, por favor. Las negras, que no han salido nunca. Las malditas negras. No han salido nunca todavía. Me salía más barato comprarlas directamente. Y las almas Sky Blue, que no sé si me han tocado también la Siena. Bueno, estas ruedas son un poco... y las HM Lima. Bueno, chicos, ya veis que nos han tocado buenas ruedas. O sea, muy buenas ruedas en PC. O sea, no nos vamos a quejar, porque ya os digo que son muy buenos colores, buenas ruedas. Y por alguna que otra vamos a sacar llaves. O sea, y si hacemos un pack, igual podemos vender el pack de ruedas completo por unas cuantas llaves y recuperar inventario y preparar ahí un pack opening. O sea, esto al final es moverlo. Transformas cosas en otras cosas, que tradeas por otras cosas y transformas en más cosas. Es todo ser un buen negociador. Así que nada, chicos, como siempre, ya sabéis, podéis dejarme un like, podéis suscribiros para más noticias, activar la campanita porque ya informaré todo lo del Rocket Pass 3, el nuevo DLC que tiene que venir y todas estas cosillas que tienen que venir nuevas, el evento para conseguir llaves gratis y todas esas cosas, ¿vale? Así que campanita activada si os gusta el Rocket League, para enteraros de todo. Luego los vídeos los veis o no los veis, pero al menos que os notifique para que vosotros, si sale algo
interesante, lo podáis ver. Y próximamente traeré nuevas reacciones también, ¿vale? A jugadores profesionales, a goles 99% imposibles y cositas de esas. Así como siempre, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias si te acabas de suscribir y muchísimas gracias si siempre has estado ahí. Un besote y que te vaya bien. ¡Nos vemos!